El secretario general del Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Pesado manifestó que el acuerdo para sus afiliados presten el servicio de forma directa es una conquista para el sector porque se estaría rompiendo el monopolio que tendría la Cámara Boliviana de Transporte. Vamos a ser incorporados a los supuestos empresarios. Los supuestos empresarios, ¿qué hacían? Sin tener carro, tenían 60, 50 apoyos, cobraban el flete de como fueran sus camiones. Y a los apoyos nunca les pagaba. No, se rompe el monopolio automáticamente. Ellos no tienen unidad, trabajaban con unidades prestadas, que es de nosotros.